Bueno, nos encontramos en la sede de Codiarcún, rumbo a la excelencia, 10 años. ¿Cómo empieza esa celebración, presidente, de este gran colegio como es don Richard Cruz? Bueno, empezamos hoy con las eliminaciones de nuestro torneo interno, las semifinales. Tuvimos acá 6 equipitos de toda la Comisión Central y arrancamos hoy con esta gran celebración de una empresa que es constituida hace 10 años. ¿Cuáles son las características de estos campeonatos internos? ¿Tiene que haber cuántas mujeres por equipo? Acá tenemos siempre 1 o 2 chicas por equipo, la que convierta un gol vale doble y bueno, ya completamos, como le digo, más de 10 años con estos eventos en nuestro departamento. ¿Cómo empezó Codiarcún? Bueno, cabe resaltar que el Colegio de Árbitros de Cundinamarca como tal es una institución de más de 40 años. Nosotros, con Juan Carlos Salgado de Zipaquirá, William Beltrán de Silvania y otros compañeros más, entramos en la administración de la liga, en la nueva administración del profesor Germán Parra, y hace 2 años somos constituidos legalmente y tenemos todas las situaciones legales, afiliación a nuestra liga, a la Federación del Deporte, a la Cámara de Comercio y a todos los estamentos legales que nos hacen una empresa seria y oficial en nuestro deporte y en las actividades deportivas. ¿Hacen presencia en los 116 municipios del departamento? ¿Se han alcanzado a conocerlos todos? Cundinamarca es un departamento muy grande, ¿no? Entonces es difícil estar, pero sí hemos conocido más de 90. Conocemos nuestra región, conocemos cada una de las regiones. Tenemos los contratos y la oportunidad de trabajar con Indeportes Cundinamarca y muchos, muchos municipios que dan la confianza en esta empresa. ¿Cuál ha sido el mayor reto, la mayor dificultad de Codiarcún en estos 10 años? Es muy difícil, ¿no? Hoy en día, no solo para Codiarcún, sino para cualquier persona que quiera hacer empresa, mantenerse y seguir es difícil, ¿no? Pagamos impuestos, obligaciones, pero bueno, gracias a Dios, la confianza de la gente y el arduo trabajo que hemos hecho durante este tiempo nos ha llevado a estar donde estamos. ¿Actualmente cuenta con cuántos árbitros en las 4 comisiones? Tenemos más de 130 árbitros a nivel departamental. ¿Qué más viene para Codiarcún ya para lo que está terminando este 2019? Bueno, Codiarcún va a tener su celebración de los 10 años en grande. Estamos organizando un gran evento donde vamos a estar muchísimos de los fundadores, muchísima gente importante de nuestra liga, de la federación, toda la gente que nos ha colaborado en este tiempo. Entonces viene un evento muy bonito de los 10 años de esta gran empresa. De esos árbitros que empezaron hace 10 años, ¿quiénes están actualmente? No, hay muchísimos, ¿no? En varias comisiones. En Carlos Sierra, Juan Salgado, Carlos Lombana de Zipaquirá, los muchachos de La Vega, la gente del Sumapaz, muchísimos de nuestros compañeros acá en la Comisión Central. Siempre tenemos un 20-30% de las personas todavía en Codiarcún. Algo grandioso para usted este año, ¿no? Haber sido el árbitro que inauguró y el que clausuró el Campeonato Mundial en Argentina. Sí, gracias a Dios, hemos hecho un gran trabajo en esta empresa. No solo Richard Cruz, sino muchos de nuestros compañeros han estado, no solo a nivel profesional, sino internacional. Yo tuve la fortuna y la bendición de Dios de dirigir mi tercer mundial. Hice uno en Colombia en el 2011, en 2015 estuve en Bielorrusia. En 2015 mi selección quedó campeona del mundo. Tuve la oportunidad de dirigir tercero y cuarto. Y este año, con trabajo, con preparación, pudimos estar en la gran final de la Copa del Mundo también. ¿Hay mucha presión allí para decir, por ejemplo, esos partidos de Argentina, de Uruguay, del Paraguay, los duros y el fútbol de salón? Muy fuerte, muy fuerte. Argentina se preparó para ser campeón del mundo con un gran quinteto como la selección de Brasil, con una fundamentación técnica extraordinaria y fue una muy linda final. Ustedes siempre han trabajado mucho la integración, es una sola familia, ¿no? Codiarcún. Sí, siempre hacemos cosas diferentes, ¿no? Para que nuestra gente pueda salir de este ámbito arbitral tan difícil, tan complicado que es, los campos de juego, las presiones, los escenarios. Tratamos de que nuestra gente siempre esté activa y pueda tener unas pausas diferentes en su forma de ser, en su forma de pensar y en su forma de vivir. ¿Esto es una escuela o la gente que llega a Codiarcún ya porque viene con experiencia de una vez ya de otros colegios? Codiarcún es una escuela de formación, ¿no? No todo el mundo ha ingresado acá pues con sus características, ¿no? Hemos hecho formación, hemos hecho procesos y la gente ya toma esta empresa como algo diferente, ¿no? Obviamente nosotros respetando todas las otras empresas arbitrales de Colombia. ¿Cómo mira el arbitraje arbitral en Bogotá y en Colombia? El arbitraje en Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, los Santanderes, el arbitraje en Colombia es muy bueno. Entonces hay gran escuela, grandes maestros y hay que aprender de ellos simplemente. ¿Se vislumbran nuevas figuras a nivel del arbitraje, por ejemplo, como un Gomail o como un Richard Cruz, de las generaciones que vienen detrás de ustedes? Sí, claro, vienen muchachos atrás empujando fuerte, vienen árbitros ya con mucha juventud, con roces internacionales ya, con experiencias internacionales, nacionales.
muchas capacitaciones, muchas coordinaciones. Entonces esperamos que el arbitraje en Colombia siga estando al frente, a la vanguardia de lo que es el arbitraje en el mundial. La tecnología también está llegando al fútbol de alumnos con los intercomunicadores, hemos visto ya en varios colegios arbitrales. Sí señor, sí, contamos con los radios intercomunicadores que han hecho el arbitraje mucho más sereno, que dan mucha más concentración al árbitro y al juzgamiento, entonces estamos tras eso. Bueno, muchas gracias Richard Cruz, el presidente del Colegio de Árbitros de Cundinamarca, rumbo a la excelencia en estos 10 años, que sigan cumpliendo muchos más y que sigan siendo una gran familia y un ejemplo para toda Colombia. Un abrazo para todos, muchas gracias. Bueno, es el presidente y fundador del Colegio de Árbitros de Cundinamarca, rumbo a la excelencia en sus 10 años. Este es Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia en Bogotá y Cundinamarca.